Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos ya con nosotros la tercera parte de la entrevista con Jorge Pérez Córdoba, uno de los mejores atletas de España en powerlifting, una de las personas más fuertes de España y una de las personas que más saben sobre entrenamiento de fuerza de España. Ya empezamos hablando sobre qué es el powerlifting y cómo iniciarse en este deporte, y ahora vamos a hablar un poco más a fondo sobre la técnica de los ejercicios. ¿Existe una técnica que sea única para todo el mundo? ¿Hay variantes entre cada persona? ¿A algunos le van mejor unas cosas u otras? ¿Hay unos principios básicos que todos tenemos que seguir? Pues sobre todo esto es sobre lo que vamos a hablar en este vídeo. Cómo realizar correctamente la técnica de press banca, sentadilla y peso muerto. Si queréis escucharlo en podcast o queréis un listado con todos los vídeos de la entrevista, ya sabéis, etiqueta o descripción. Y ahí os dejo, así que dentro vídeo. No ha hablado de la técnica de los ejercicios, que supongo que es algo que también la gente fallará bastante. ¿Crees que existe una técnica perfecta para todo el mundo? No ha hablado, no ha hablado de la técnica, porque dentro de esos tres aspectos tan generales, ¿no? Como puede ser contratar a un profesional, como puede ser aprender tú mismo, o como puede ser ponerte en contacto con un club de powerlifting, entra el tema de la ejecución técnica de los movimientos. Es decir, yo soy de la escuela de pensamiento de que no existe una técnica perfecta o adecuada para cada deportista, en este caso para cada powerlifter, porque en powerlifting hay un sesgo muy importante. Sesgo es una forma de pensar que, digamos, que nos facilita el pensamiento, ¿no? En plan de, yo tengo esta predisposición o creencia hacia cierto tema. Pues ese sesgo, digamos, que nos lleva a pensar que la técnica más adecuada para todo el mundo es agarre súper abierto en banca, leg drive a morir en banca. Luego en sentadilla, barra baja, una apertura bastante considerable de piernas y recortar el movimiento todo lo posible. Y en peso muerto igual, o sea, hay una batalla ahí con el sumo y con el convencional, y hay gente que creo que piensa que el sumo es superior al convencional, y al fin y al cabo hay que saber también individualizar eso. Y bueno, lo que vengo a decir con eso es que la parte de la técnica estaría bien que tenga un profesional de su lado para que le pueda realizar algún tipo de evaluación para determinar cuál es la técnica más adecuada o el estilo técnico, y también que vaya probando él, que se vaya, digamos, aumentando sus horas de práctica o horas debajo de la barra para ver de qué forma está cómodo, porque a priori una técnica que puede ser la más eficiente a nivel de palancas no es la que más le motiva a ejecutar o realizar. O sea, al final considero que la ejecución técnica es muy importante. Es que realmente es difícil explicarlo toda esa técnica aquí, pero, o sea, es muy importante y debe ser, digamos, la base de un levantador, pero no hay que cerrarse a un estilo único o pensar que existe una forma universal para todo el mundo de moverse. O sea, es todo un poquito en la línea del tema este de control motor, que se refiere a la variabilidad motora, entendido como que ni siquiera los profesionales de muchos deportes se mueven siempre igual. Es decir, el efecto externo del movimiento es el mismo, o sea, la trayectoria de la barra o lanzar un dardo y acertar, pero si se realiza un análisis cinemático, se ven que diferentes articulaciones tienen como cierta variabilidad. O sea, nadie hace todo exactamente igual siempre, por lo que realmente es un error de concepto el pensar que existe una técnica perfecta que tiene que ir todo siempre por el mismo sitio. O sea, lo que tiene que ir por el mismo sitio es la barra y que no hayan desviaciones demasiado bestias de las articulaciones, más que nada por biomecánica, ¿no? Porque si no, los movimientos externos son la hostia. Pero eso, no existe una técnica perfecta, ni para todo el mundo. Claro, hay que tener en cuenta que al final lo que va a ser más eficiente, digamos, para una persona va a depender de, por ejemplo, la longitud que tengan los brazos o el fémur de esa persona, claro, de los músculos que tenga más fortalecidos y menos, incluso de los movimientos que esté más adaptado o menos a hacer. Es decir, por ejemplo, puedes hacer una técnica que no sea la mejor para ti, pero que la repitas tanto y tanto que al final luego hagas la que, en teoría, por biomecánica, sea la más eficiente para ti y no levantes lo mismo que en la otra porque has entrenado la otra. Al final son, claro, adaptaciones, y hay que tener tantas cosas en cuenta que no puedes decir esta técnica es la mejor. Pero sí que es verdad que en todos los ejercicios hay que tener una serie de patrones básicos del rollo no curvar la espalda, que me gustaría que nos explicase un poco para las sentadillas, peso muerto y press banca, ¿cuáles serían estos patrones básicos?
Vale, pues de una forma muy, muy resumida, tanto en sentadilla como en peso muerto, que son ejercicios en los que la columna recibe una carga axial. Una carga axial es una carga que va desde, por así decirlo, la coronilla hasta el raquis, o sea, hasta el raquis, perdón, hasta el sacro y coxis. En ese tipo de ejercicios, lo ideal a nivel teórico sería mantener la espalda neutra. Mantener la espalda neutra se refiere en este caso a que se respeten las curvaturas fisiológicas de la columna. Quiere decir eso que el raquis o la columna se divide en tres curvaturas. Sería una cifosis en este caso a nivel torácico, una lordosis a nivel lumbar y digamos que habría que mantener esa serie de curvaturas, entendido como que no hay que chepar o no hay que hacer el dromedario, ¿no? Cuando se hace un peso muerto, para que la columna sea mucho más estable. Pero también a raíz de esto, no en sentadilla, sino en peso muerto, hay artículos de opinión de ciertos powerlifters, como por ejemplo ahora Steffi Cohen, ¿te suena? Bueno, da igual, es una powerlifter que no compite en IPF, compite en otras asociaciones a nivel mundial y es la powerlifter con más puntos WILS de la historia en mujeres, una bestia, creo que tiene 630 WILS raw, o sea, es una barbaridad. Y bueno, la chica es fisioterapeuta, o sea, que realmente ha escrito un artículo de opinión y tiene el conocimiento teórico a priori, ¿no? Y bueno, viene a decir esta chica el hecho de que realmente esa, bueno, y más fisioterapeutas también vienen a hablar de eso, que realmente esa postura perfecta a nivel de la columna quizás no debe ser tomada llevado, o llevada a cabo de una forma tan extremista, ¿no? De decir, Dios, en todo momento tienes que mantener las curvaturas fisiológicas. Quizás en powerlifting, como mucha, bueno, como se busca el rendimiento deportivo en ciertos niveles, sería interesante en niveles muy elevados de competición el permitir cierta hipercifosis a nivel torácico. Lo que te vengo a decir con esto es que igual en un levantador principiante es muy bueno que adquiera la estabilidad de todo, o sea, que adquiera la capacidad de estabilizar todo el raquis en el caso de la columna, pero en levantadores más avanzados que compitan, imagínate que te esté jugando un mundial o un récord del mundo, pues igual interesa el ser capaz en este caso de descolgar los hombros o sea, no sé si me estoy explicando bien con, o sea, de Claro. descolgar los hombros a alterar un pelín la técnica para, digamos que, adquirir esa ventaja mecánica en peso muerto. Y bueno, en relación a lo que me has preguntado, en sentadilla y peso muerto tendríamos esa neutralidad de base en levantadores principiantes. En cuanto al resto de articulaciones, siguiendo un poquito el enfoque de joint by joint de Gray Cook y Michael Boyle, tendríamos ciertas articulaciones que deberían tender más al realizar los movimientos hacia la estabilidad y hacia otras hacia la movilidad. Es decir, a nivel de tobillo tendríamos que tener la suficiente dorsiflexión, porque al fin y al cabo, si no tenemos la suficiente dorsiflexión a nivel de tobillo, la cadera va a tener que compensar y se va a producir ese guiño de glúteos. Al producirse el guiño de glúteos, complejo lumbopélvico arrastra todo el raquis, ¡pah! Lo vamos de boca, ¿no? Es decir, a veces esos problemas de levantadores que se llaman de boca, no hay que mirar a esa zona, sino que tendríamos que mirar un poquito más abajo. Incluso se podría mirar también a la planta del pie, a cómo estamos distribuyendo las cargas en el trípode del pie o el trípode foot. Lo que vengo a decir con eso es eso, que siguiendo ese enfoque, que lo podéis buscar, lo pueden buscar los oyentes, que es joint by joint o articulación a articulación, tendríamos el tobillo que debería ser móvil o tendría que tener una dorsiflexión adecuada, la rodilla tendría que tener una estabilidad adecuada para que no se vaya medial, hacia lateral no va a tender a desviarse, hacia medial es el típico valgo, ¿no? Que está uno subiendo en sentadilla, a mí me pasaba con cargas altas hasta hace relativamente poco, que hice un pequeño cambio técnico y lo solucioné. El caso es que en sentadillas con cargas altas hay personas que pierden ese control o esa estabilidad, sobre todo igual pierden la estabilidad de lo de la planta del pie que he dicho, lo de los tres apoyos, y claro, al perder la estabilidad de la base del torreón, ¿qué pasa? Que lo de arriba también se va. Y en este caso colapsa. Y bueno, hay ciertas estructuras que se pueden poner, no en riesgo de que te vayas a lesionar por hacerlo una vez, pero que habría que solventarlo. Luego, a nivel de cadera, se tiene que tener la capacidad de realizar la flexión de la cadera sin que se arrastre la columna lumbar. Hay ejercicios que se pueden hacer para eso, como por ejemplo tiene un nombre un poco raro, el rocking kneeling back o algo así, es la flexión en cuadrupedia, flexión de cadera en cuadrupedia. Y luego también a nivel de raquis, es eso a nivel de complejo lumbopélvico, el hecho de ser capaz de flexionar caderas manteniendo la estabilidad lumbopélvica. A nivel de raquis, lo que he dicho de neutralidad. Y luego, eso en cuanto a sentadilla y peso muerto en líneas muy generales. En cuanto al agarre del press ba el agarre, perdón, de la sentadilla, sí que es cierto que hay que tener una buena movilidad a nivel de hombros para no tener un agarre excesivamente abierto, porque habría que tener una buena capacidad de retracción de rotación escapular, de rotación a nivel de los hombros y a nivel de press banca, en niveles competitivos elevados sí que hay que tener una buena movilidad de columna.
ya no tanto estabilidad para ser capaz de hacer esos arcos tan exagerados. También habría que tener una buena movilidad a nivel de caderas para meter los pies bien atrás. Así que bueno, te he contado mucho rollo, pero lo que vengo a decir con eso, que un levantador principiante, resumimos, buena estabilidad a nivel de columna para mantener las curvaturas neutras de la espalda, buen control a nivel de cintura escapular y en este caso la mantención de la retracción escapular para trabajar bien los pectorales, para estabilizar los hombros. Y luego, en cuanto al peso muerto, muy similar a las sentadillas. Ser capaz en este caso de estabilizar el raquis y de realizar la bisagra de cadera utilizando los isquios y los glúteos como motores principales del movimiento, en líneas muy generales. Bueno, y una cosa que veo también bastante en los gimnasios es la gente haciendo press banca, que directamente los codos los llevan a la altura de la oreja y la barra directamente al cuello. ¿Esto está bien hecho? No debería, o sea, no debería por el hecho de que el supraespinoso se puede ver comprometido y porque realmente tampoco es la técnica más eficiente a la hora de movilizar cargas elevadas. Es decir, sí que, volviendo un poco a lo del movimiento ideal, ¿no? Sí que igual se podría utilizar de una forma muy esporádica el press con los codos un poquito elevados, no me refiero a esto porque esto es una barbaridad, pero sí con los codos a igual esta altura, o sea, no tan metidos hacia adentro, para trabajar un pelín más quizás el haz clavicular del pectoral mayor, pero claro, no con intensidades ni volúmenes altos y teniendo en cuenta el principio de sobrecarga, es decir, es como lo de ejercicios lesivos, ¿no? O deportes lesivos. Al fin y al cabo, cualquier movimiento que hacemos, su efecto, ¿no? Se ve influenciado por la adaptación de los tejidos de forma previa. Es decir, un movimiento, una sentadilla con 150 kilos puede ser lesiva o puede ser de risa según dos sujetos. O sea, si lo pones a un campeón del mundo de powerlifting en una categoría y se ríe con esa carga, pero se lo pones a un señor de 60 años y es lesivo. Y fíjate que Claro. al final el medio externo es lo mismo, es una sentadilla con la misma carga, 150 kilos. Aplicado a este ejercicio, pues es una hipótesis. Si ese ejercicio se entrenara con intensidades y volúmenes bajos como complemento de forma accesoria al trabajo del pectoral, en el caso de un culturista o de alguien que hace musculación, o en el caso de un powerlifter como complemento al trabajo de press banca, pues si el cuerpo, el organismo, en este caso el pectoral mayor se va adaptando, si no se hace de forma excesiva, pues igual puede ser un buen accesorio. Yo personalmente no lo haría. Pero tampoco, o sea, soy del pensamiento de que no hay que evitar ejercicios, sino que hay que ir un poquito más allá y saber discernir cuáles pueden ser las causas en este caso de esa lesión o de que el ejercicio no sea tan recomendable, ¿no? Claro, o que a lo mejor no puedes levantar la misma carga que podrías levantar en un press banca normal, Eso es, igual tienes que bajar la carga ¿no? bastante y ahí el ego se ve comprometido. El ego y las marcas al final, Sí, porque... tal cual. Pues esto es todo sobre la técnica de los ejercicios y nos vamos a ver mañana que vamos a hablar sobre algo que considero esencial para entender el resto de la entrevista, que va a ser cuáles son los factores de los que depende la fuerza y que podamos levantar un peso mayor o menor y en cuáles podemos influir, porque al final esto va a ser lo que va a determinar cómo enfocar nuestro entrenamiento. Así que os dejo unas horillas con la intriga, aunque ya sabéis que subo vídeos prácticamente todos los días y espero que os sea de utilidad. Si os ha gustado este vídeo, dejadme una manita arriba, si no, podéis dejarme una manita abajo, que tampoco pasará nada por ello. Y bueno, que también me podéis dejar comentarios, darme vuestra opinión sobre todo esto, si creéis que existe una técnica única para los ejercicios, etcétera. Y si no estáis suscritos al canal, suscribíos. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum! Escucha cómo suena. Pues imposible va a llegar ya. Nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar. Yo. Escucha cómo suena.